perdón, un crisis de la mía. Hace rato. ¿Qué? Hace rato que estoy esperando para salir del postre. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me hiciste una pregunta! ¡Por primera vez en la noche me hiciste una pregunta! Vos sos testigo, vos viste que me habló, ¿no? ¡Me habló! ¡Me habló! ¡Me habló! ¡Me habló! Seguí hablando solo, ¿verdad? ¿Por qué no me hablas sola? Decime, esa chica Graciela Alfano. Ella dice que se levante por la mañana y saluda a las tostadas. Y Nacha Silvana, que habla con la lechuga. ¿Por qué no puedo hablar yo con mi casa cuando estoy en mi casa? ¿Eh? Bueno, amor mío, pida por esa boquita de miel. A ver, ¿qué quiere? Dátiles de Smirna. Higos de Arabia. ¿Imperial ruso? ¿No es así? No me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Fresco y batata para uno. Postre vigilante para un niñito. Aquí tiene fresco y batata. ¡Qué ganas de joder! Los hinchos no lo digan. Otras cuentas, otras cuentas. Yo siempre te lo digo. Decime, Hugo. ¿Qué necesidad tenés vos de trabajar, querido? Si sos el patrón, el dueño de todo. Dejá que trabajen los demás por vos. Dice, bueno, y acompáñame al club, que yo la paso bomba todas las tardes. Podemos hacer yoga juntos, meditación, correr, jugar al paddle, ¿eh? Dale, Huguito. Mira, hay que desarrollar un poco el intelecto, si no uno se queda medio tonto. ¿Entendés? ¿Mm? Mi amor, ¿vos sabes que a veces me hace sentir tan culpable a mí? Me voy a ver el diario a la pieza, ¿por qué? ¿Qué mambo tenés, señor? ¿Parió? ¿Hugo? Tengo una noticia para darte. Pues a ver, ¿qué carajo te pasa esta noche? Me voy por 15 días a Puerto Rico. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Eh? Nada, mi amor, nada. El que te vi reír me parece que hay un extraño en la cocina. Pero ya sos el mismo. Disculpame, ¿qué pasó? ¿Qué es eso usted de vieja? ¿Estás mal del tomate? ¿De verdad? Te dije que me voy por 15 días a Puerto Rico. Está bien, calmate, que tengas un buen viaje, que la pases muy bien y mata fruta, ¿eh? Puerto Rico. Pensó que era otra de mis chifladuras. Se va a dar cuenta de que no fue una broma cuando llegue a la casa y no te encuentre el viernes que viene. ¿Y qué está ahí? ¿Cómo el viernes que viene? ¿Está diciendo? Tenemos gracias de que tengo un amigo que es dueño de una agencia que movió cielo y tierra, que si no, no te consiguen pasaje para ninguna parte hasta el fin de la temporada. Después dicen que no hay plan. Pero un momentito, ¿cómo el viernes que viene? ¿Vos decís que vamos a viajar el viernes que viene? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Y martes? ¿Qué es para qué? Faltan 4 días para el viernes. ¿Crees que no soy consciente de eso? No tengo otra alternativa, Susana. Es que si no viajo dentro de los 30 días, el premio queda sin efecto. ¿Entendés? Y ni loca quiero correr ese riesgo. ¿Te das cuenta? Créale, claro que me acuerdo. Vos sabés que te lo agradezco con el alma, ¿no? La verdad, nunca me voy a olvidar de esto que hiciste por mí. Es cierto. Nada ni nadie se le considero como vos me estás considerando en este momento. Y bueno,
Otro sueño que queda en el camino. ¿Otro más, Iván? ¿Por qué, Susana? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Susana? ¿Porque estás loca? ¿Cómo vivir en 4 días? ¿Y mi casa? ¿Quién se hace cargo de mi casa? ¿Y mis plantas? ¿Quién la arregla? ¿El vigilante de la esquina? Fernando, aunque no lo reconozcan, vos sabés muy bien que todo el mundo está pendiente de mí. Todo el mundo vive porque yo vivo, respira porque yo respiro. No, es imposible, no puede. Es pasar 2 meses, 1 mes, que me dio tiempo para organizarme todo. Pero así 4 días, no, imposible. Imposible. No puedo creer que te pierdas un viaje así por cosas como esas. Cosas como esas son mi mundo, Ali. No, de verdad que no puedo. Además, suponiendo que yo me ponga más loca que de costumbre, que vos me embarulles, decime, ¿con qué ropa voy? ¿Con qué zapato? ¿Con qué cartera? No tengo nada para hacer. ¿Con la que tenía? ¿Al transitorio o querés ir a hacer un desfile de modelos? Ah, justamente eso. Es una locura, es una locura. ¿Cómo me voy a ir? ¿Usted es loca? No puedo dejar mi casa en 4 meses. No, 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 no. No, no es posible, es posible, es posible. Pues, ¿y perder el otro pasaje? ¿Con todos los gastos pagos? Es un crimen, Susana. Bueno, invita a otra. Tenemos Antonia de amigas, nadie te va a decir que no. La no sé, estoy segura. Entonces, pero de invitar a alguien, quiero invitarte a vos. ¿Y por qué justamente yo? ¿Sabes por qué? Porque sos la que más te lo mereces. ¿Calentas un poquito el café? Y me traes una rebanada de pan integral que está en una bolsa de novela. Así, sí. Ya decidiste. 2 semanas pasan volando. Cuando te quieras dar cuenta, estás de vuelta. Haceme caso, no seas tonta, porque te vas a arrepentir toda la vida. Y puede ser. Ah, no puedo ir. Ya está, no tengo pasaporte. Ya está, vecino. Alicia, el lugar más lejos que fui es a Doctor Cuatro. Decime, ¿por qué te crees que te llamé y te hice venir tan temprano? Te está esperando ya un amigo mío en el departamento de policía. Hace las 24 horas tendrás el pasaporte, rica. Esta nena tiene sus influencias. Después te vas a la agencia a retirar los pasajes. Y pasado mañana, jueves, te vas muy tempranito a la embajada americana. En el acto se hace la visa de turismo. Y el viernes a volar. Ay, no, Andy, no te ofendas, pero realmente yo pienso, no pienses, pienses, por Dios, no pienses. Las cosas que mejor resultan en la vida son las que te hacen sin pensar. Soy escritora, sé lo que te digo. Tráeme una lapicera y un papel si andan por ahí. Te lo voy a anotar, porque ya veo que vos... Decime... No me acordaba bien. ¿Tu apellido de casada es Fortunato o Fortunati? Fortunati, con doble T. Ah, menos mal, es el T. Yo también, no sé. Mira que Fortunati, mi destino. Buenos días. Quisiera ver al señor García, por favor. Está ocupado en este momento. ¿Puede esperar un momento? Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿su nombre para anunciarla? Susana Chávez de Fortuna. No me siento, por favor. Sí, ya tengo. Sí. Lo siento mucho, señor Chávez. Nos comunicamos con otras agencias y no. Negativo. Pero no, chicos, tú no me puedes decir eso. Necesito coger ese vuelo. Tengo que estar el sábado, sí o sí, en Puerto Rico. Yo le dije que hiciera la reserva con más anticipación. Estamos en plena temporada. Inténtalo, no, por favor. Coge ese teléfono, inténtalo, no importa lo que tenga que esperar. No se haga mucha ficción, ¿eh? Voy a intentarlo nuevamente. Por favor. Por ahí. O por un milagro, sí. ¿Es usted de Puerto Rico, señor? Sí y no. Ah, claro, entiendo. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Ya?
rico? Sí y no. Señora Fortunati, el menor accidente, disculpa, pero sigue ocupado. Ah. Pero me dijo que habló por teléfono normalmente con la señora Alicia y que está todo orden para el vuelo del viernes. Incluso el aborto entre Miami y Puerto Rico. Si usted no se gusta, enseguida le traigo el pago. Por favor. Senador, le hicimos todo lo posible. Su única alternativa es la dispersión. ¡No! ¡Coño! ¡Cagada, puñeta! Ahí está. Perdón, señores, pido que me disculpen. Pero, ¡ay, bendito! ¿No sabes cuánto era yo sin milagro? Bueno, no se preocupe. A lo mejor, yo hago posible ese milagro.